Atención, oyentes de Radio Malargüe, tenemos la noticia de que esta noche tendremos un evento lunar llamado Luna de Nieve, lo cual creo que es causado por el cambio climático, ya que estamos en verano. Lo milico en la calle, yo en la casa haciendo pan, cuando bajarán sus armas para salir a respirar. Igual uso mascarilla si me quiero encapuchar, no quieren robar la noche, pero salimos. Buenos días, Emily. ¿Cómo has estado? Buenos días. No me he sentido muy bien. Últimamente me he sentido muy ansiosa. Me duele la cabeza y me tiemblan las manos. Siento que pierdo la noción del tiempo. ¿Pero a qué te refieres con eso exactamente? La gente va muy rápido. ¿O yo muy lento? Aún no lo sé. Lo único que sé es que el tiempo se me va. Thank you.
Y este fue el swing del completo de la banda Mr. Bacteria, perteneciente a la banda sonora del cortometraje Incompleto. ¿Recuerdan la noticia que les conté el otro día? Bueno, pues aquí tenemos a un experto en el tema, el Dr. E. Hilbert. Díganos, ¿qué hace un doctor investigando la luna? Doctor es un grado académico. Yo me dedico a estudiar como astrofísico este tipo de fenómenos. ¿Qué podría contarnos sobre esto tan extraño que está pasando? Bueno, esto es más que la luna de nieve, es otro fenómeno que está acompañándola. Es un extraño asteroide de clase Apolo y de tipo M, y que afortunadamente está pasando entre la Tierra y la Luna. Por lo que todos estos fenómenos de dilatación del espacio-tiempo, agujeros de gusano o similares, no son probables que sucedan. Es casi como un caso de uno entre 7.8 billones. ¿Y en español qué significa? ¿Qué significa? Bueno, que con suerte una persona únicamente en toda la Tierra sería afectada por esto. Con suerte, una persona únicamente en toda la Tierra sería afectada por esto. Thank you.
Atención, oyentes de Radio Malargüe. Tenemos la noticia de que esta noche tendremos un evento lunar llamado Luna de Nieve, lo cual creo que es causado por el cambio climático, ya que estamos en verano. Lo viví tú en la calle, yo en la casa haciendo pan. Cuando bajarán sus armas para salir a reír.